Hola, ¿qué tal, gente de éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizzo. Bienvenidos a Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Tenerife Sur, Rodrigo Salvador Miranda, conocido como Rodri Miranda. Rodri, hermano, bienvenido a Recetas del Éxito. Amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos una primicia, algo que la mayoría de la gente no sepa de Rodri, del amigo, de la persona. Muy bien. Primero que nada, Alex, muchísimas gracias por la invitación. Me parece esto que haces que es maravilloso y siempre se pueda apoyar a los emprendedores, siendo y habiendo sido uno. Pues es un placer aportar mi granito de arena. Como comentabas ahí, uruguayo viviendo en Tenerife Sur, yo creo que esta isla es un paraíso, invito a todo el mundo a venir acá. Yo creo que yo no elegí esta isla me eligió a mí, y la verdad que me encanta estar en este lugar tan mágico y que para emprendedores también se los recomiendo porque acá no existe el IVA. Así que ahí yo creo que a muchos ya les va a gustar eso. ¡Genial! Rodri Miranda es CEO de Instituto Tu Esencia. Ayuda a las personas a conectar con su propósito y vivir una vida en libertad. Rodri, hermano, ¿estás listo para la parrilla? 100% listo, Alex. Ahora sí, antes de entrar acá y recorrer toda tu jornada como hombre de negocios, como emprendedor, invitarte a regresar un poquito en el tiempo. Eres de Uruguay. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa, hermano? ¿Cuál era ese plato? Mira, me acuerdo de vivir con mi tía abuela por aquellos momentos, siendo un pequeño Rodri. Había dos comidas que me encantaban mucho, ¿no? Una era las croquetas, croquetas de papa, que la verdad que me podría comer miles, y había algo que uno dirá, eso no es tan rico, pero a mí me encantaba, supongo que por la forma en que él lo hacía, y eran unos buñuelos de acelga, que la verdad que me podía comer miles, y claro, mis padres felices de que estaba comiendo ahí verduras, era algo que me encantaba. Aunque claramente como uruguayo, un buen chivito o una buena milanesa napolitana, que para la gente de Sudamérica basta ver lo que es, eso sí que era una delicia. ¿Y el mate dónde se queda? El mate me acompaña todos los días. Siempre. Oye, Rodri, ahora sí, para que gente de éxito entienda un poquito más tu ecosistema, cuéntanos un poco en qué consiste tu modelo de negocio, ¿verdad? ¿A quién ayudas específicamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Y cómo traduces todo lo que haces allí en Instituto Tu Esencia para generar dinero? ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata? Show me the money. Mira, en Instituto Tu Esencia nos especializamos en ayudar a las personas a vivir una vida en libertad. Y dependiendo del nivel de conciencia, tenemos diferentes programas para eso. La verdad es que yo estoy enamorado de este instituto. Creo que la vida me fue ayudando a dar los pasos para ponerlos al servicio de la humanidad, basado en un poco la historia que he tenido. Y nos dirigimos en un primer nivel a emprendedores que se encuentran bloqueados o por falta de hábitos, creencias limitantes, miedo, falta de propósito. Y luego formamos maestros de esencia, que son profesionales que generan ingresos con su método único que se diferencian del mercado, que es como una mezcla entre coaching, psicoterapia, es lo que yo llamo el multiplicador de propósitos. Yo puedo ayudar a una, dos, tres, cuatro, X personas, pero si ayudo y formo a la gente a hacer lo que yo hago, eso se multiplica. Y en esto es lo que nos especializamos en el Instituto de Tu Esencia, básicamente, ayudar a la gente a vivir una vida en libertad. Ahora, me hablabas de emprendedores que también buscan tu ayuda. Cuando vienen los emprendedores y piden la ayuda de Rodri en Instituto Tu Esencia, por favor, ¿cuáles son los dos puntos de dolor más frecuentes que ves, que notas que tienen nuestros emprendedores? Yo creo que me encanta esta pregunta porque he mentorizado a esta altura cientos y cientos y cientos de emprendedores y empresarios, y la mayoría tienen dos temas en común. Lo primero es la razón por la que comienzan a emprender. La mayoría comienza a aprender porque, claro, se inspiran en otros emprendedores exitosos. Yo también lo he hecho y lo sigo haciendo. Y a veces lo que nos mueve es el dinero. Decimos, voy a emprender por dinero. Pero si comienzas a emprender por dinero, cuando el dinero no está, te saca del mercado. La segunda, emprender para tener más tiempo. Y en el corto plazo no vas a tener más tiempo. Seguramente trabajes más de lo que trabajabas antes. Entonces, lo primero es ese dolor que experimentan de, quiero emprender para tener más dinero y para tener más tiempo, y si emprendes desde ahí, seguramente el resultado no llegue. Hay que emprender desde el propósito.
de eso que te enamora, que te vuelve loco. Un hobby que al final lo conviertes en una forma de amar y ayudar a otros, y en consecuencia viene el tiempo, en consecuencia viene el dinero. Y sin duda este es el dolor más frecuente que veo. Gente que dice, es que no me está dando el dinero, es que no me está dando el tiempo. Y al final simplemente eso es una consecuencia del trabajo constante, de tener muy claro cuál es tu propósito y la razón de por qué estamos en este mundo. Gente de éxito, oído al tambor, escucha las palabras de Rodri Miranda, porque es supremamente valioso esto, ¿verdad? Que esa iniciativa de empezar tu negocio, tu emprendimiento, venga desde la pasión, desde lo que te gusta, desde lo que estarías dispuesto a hacer, así no te paguen. Obviamente, es un negocio, tienen que pagarte, pero desde allí, desde tu pasión, ¿verdad? Lo que te llena al día a día, que puedes ponerle todas las horas que sea, no importa, porque de todas maneras te encanta y disfrutas mucho hacerlo. Ahora, Rodri, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Dónde estuvo el aha moment o el momento eureka? ¿En qué momento viste claro y dijiste, wow, yo tengo lo que se requiere para Instituto Tu Esencia, para generar y ayudar a estas personas? ¿Te estabas comiendo uno de esos platos sabrosos que mencionaste hace rato? ¿Cómo fue ese momento de inflexión, de decisión? Esto es lo mío, voy a por ello completo. Mira, la historia me lleva a Uruguay, me lleva a la habitación en la que vivía en Montevideo, capital de Uruguay. Me encontraba acostado en mi cama, un edredón, como se le dice acá en España, como una manta que me tapaba, que era de un color medio lila. Y ahí estaba reflexionando que en ese momento estaba viviendo paranoia. Estaba experimentando durante mi vida, durante 11 meses, viví una realidad que no era real. Sentía que la gente me juzgaba, sentía que la gente me señalaba, sentía que todo el mundo estaba señalando algo que hacía mal, y esto me hacía irme de lugares, me juntaba con amigos y me iba porque creía que ellos hablaban mal de mí. Es verdad que en esos momentos consumía drogas a diario, marihuana diariamente, otros tipos de estupefacientes que no voy a nombrar, pero más fuertes, y la verdad que fue un año muy difícil para mí, y mi mente me saboteaba todos los días. Y en ese momento, en esa tarde-noche, decía, ¿por qué? ¿Por qué mi mente me sabotea? ¿Por qué vivo esta vida? ¿Por qué me está pasando esto? Y claro, recordaba hacia atrás momentos de bullying, recordaba hacia atrás momentos difíciles también. Y me preguntaba otra vez, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y decidí agarrar un cuaderno, empecé a escribir en él, a hacerme preguntas, lo cual le recomiendo a todo el mundo que lo haga. Es una manera de poder liberar lo que tenemos en la mente. Y llegué a la conclusión de que el hecho de que estemos tú y yo aquí y la gente escuchando, esto es una decisión. Esta decisión es nuestra, la hemos elegido nosotros. De esa manera que elegimos decisiones, elegimos pensamientos. Entonces me pregunté, ok, ¿y quién elige el pensamiento? Yo, perfecto. ¿Y qué es la mente? Bueno, la mente es un conjunto de pensamientos. Y digo, bien, eso quiere decir que si yo elijo mis decisiones, elijo mis pensamientos, entonces elijo mi mente. Y si yo elijo mi mente, ¿quién controla mi vida? Mi mente. Entonces esto significa que yo tengo el poder de controlar mi vida. Y mi mente me dijo, no podés, eso no es verdad. Y dije, para. ¿Y si es verdad? ¿Y qué pasa si en realidad estoy viviendo esta vida y al final soy un tarado? Porque estoy creyendo que la vida es como que yo soy víctima de esta vida cuando puedo ser responsable y conseguir lo que quiera. Y digo, no sé si es cierto o no es cierto. No tenía ni idea de lo que era el mundo del desarrollo personal en ese momento. Dije, pero me gusta creer en esto. Me gusta creer que soy capaz de dirigir mis pensamientos hacia donde quiera. Luego estudié neurociencia y la neurociencia dice que en uno de sus principios que nosotros podemos dirigir conscientemente nuestros pensamientos para construir lo que queremos. Y dije, ya está, puedo cambiar mi vida, puedo cambiar mi forma de pensar, puedo cambiar mi forma de sentir, puedo cambiar mis emociones, en consecuencia mis decisiones, en consecuencia mis resultados. Pues voy a jugar a este juego de que la vida está a mi disposición y no al revés, que tengo el poder de controlar mi mente. Y desde ahí pasaron cosas muy locas, solté el control, la vida me empezó a guiar, solté Uruguay, viajé por el mundo 6 meses recorriendo un montón de países, llegué a Egipto, tomé la decisión de 7 años trabajando para empresas multinacionales en el mundo financiero, solté todo para empezar a lo que yo sentía que era ayudar a la gente. Me fui a España y bueno, y después pasaron un montón de cosas que desde eso, pues más de 1000 alumnos, 27 países, diferentes reconocimientos y bueno, disfrutando el momento presente desde esa historia, en esa cama, con este edredón, con ese
cuaderno que me llevó a estar en el momento en el que me encuentro ahora. Gente de éxito, importante. ¿Cuál fue ese momento para ti, gente de éxito? Verlo. ¿Ya pasaste por ese momento? Y si no, probablemente sea esta conversación con Rodri Miranda en el día de hoy. Lo importante es que lo tengas claro para que tomes acción de una vez y entres en esa conciencia de que podemos agarrar, como decimos en Venezuela, el toro por los cachos, y todo aquí depende de la acción, de tu decisión, y hay que hacerlo cuando, aquí y ahora. Ahora, Rodri, te pregunto, después de dar ese paso, viene la montaña rusa que ya tú conoces muy bien y tiene una colección de momentos, unos sabrosos, otros ricos, otros picantes. Por favor, el momento más amargo que hayas vivido dentro de tu negocio después de haber emprendido alguna experiencia con un cliente o con el contador o con un socio o contigo, con la finanza o con el fisco, no sé, pero que te haya dejado una gran lección. ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? Exactamente, ¿cuál fue el problema que hizo que supiera amargo para ti lo que aprendiste? Mira, voy a contar dos historias muy breves cada una, que estoy seguro que va a ayudar a muchas personas porque lo están atravesando o por seguramente lo atraviesen en el futuro. Lo primero es cuando la empresa dejó de facturar. La empresa venía bien, estaba facturando bien y de repente un mes, pum, cero. Otro mes, pum, cero. Y digo, hostia. Entonces, en ese momento, ¿qué empieza a hacer uno? Estrategias, se vuelve loco. Estrategias por acá, estrategias por allá. Es que esto no puede pasar. Y te vuelves ahí como un pulpo que saca todos los brazos para intentar solucionarlo. Y al final, más que solucionar, la empresa sigue siendo peor. Y en ese momento, tuve un parón, una respiración, una conciencia de decir, es que a mí me da lo mismo. Si yo genero ingreso con esto o no, seguiría haciendo esto aunque no recibiera ingresos. Me di cuenta de que amaba lo que hacía y que independientemente del dinero que yo generara, iba a seguir haciendo lo mismo. Recién ahí fui consciente de que estaba viviendo un propósito y lo que hice fue soltar. Solté el resultado, solté las estrategias, pero nunca paré de moverme. Siempre tomé acción. Y ahí lo que dije fue, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que se me da mejor. Voy a hacer un evento online, voy a ayudar a la gente de manera gratuita y confío que el resultado será inevitable. Hicimos un evento online, batimos récord de facturación y ahí me di cuenta que cuando nos obsesionamos por el resultado o lo que nos mueve es esa cuantía y demás, pues al final tienes que hacer lo que amas, soltar el resultado y el resultado llega. Sin duda, esta es mi primera historia de tropiezo que a partir de ese momento empecé a soltar. Claro. Y al final me sentía acompañado. Genial. La segunda historia, también muy breve, que ahora me hiciste acordar escuchándote, en dos oportunidades me ha pasado un tema con socios. Ahora dijiste socio y digo, esta información a la gente le va a venir muy bien. Yo cuando comencé con tres socios. Según un momento de la empresa también empezó a facturar cero, dos veces seguidas. Y uno de los elementos más difíciles que tiene un emprendedor no es decir que sí. Es decir que no. Y a veces la vida te pone determinadas situaciones y lo volví a vivir en este año, hace dos meses, en este caso más difícil, una sociedad constituida, un socio de un 50%. Pero cuando las cosas no fluyen, cuando sabes que no hay una alineación, hay que tener, como se dice acá en España, los cojones para decir que no y decir, hermano, hermana, hay que agarrar caminos distintos. Hasta aquí llegó el amor, vamos a transformar nuestra relación, pero el camino tiene que ir por lugares diferentes. Como una relación de pareja que al final pues, se separa, pasa lo mismo con socios. Y permíteme, Alex, dar un regalo a la gente. Claro que sí. Nunca es un socio para que te complemente. Busca un socio solo si quieres multiplicar tus sueños y ponerlos al servicio de otros. Pero no busques, es como buscar una pareja buscando la media naranja. Tú eres una naranja completa, busca otra naranja completa y crea un jugo de naranja. Porque al final, en el mediano a largo plazo, eso no funciona. Aprende a decir que no y te convertirás en un emprendedor de éxito. ¿Qué tal? Ahora, con esas dos lecciones allí, geniales, buenísimas, espero que hayan tomado notas si no retrocedan el audio, gente de éxito. Te pregunto, estoy seguro que tienes una colección de estos momentos, pero también escoge uno que sea de los sabrosos. ¿Hay alguno en el que hayas dicho, la hice, Alex, la hice, la pegué en el blanco? O algún momento sabroso, puede ser la cuenta bancaria, algún lanzamiento, algún caso de éxito, reconocimiento, algo en particular. Cuéntame por qué estabas tan contento. Momento más sabroso. Bueno, no voy a citar los resultados económicos, que bueno, pueden ser las 7 cifras, placas y demás, no mencionaré eso, sino que hubo un momento muy mágico para mí y sin duda es el beneficio de ser emprendedor y tomar mucha acción, ¿no? Y es que tuve la oportunidad de dar una ponencia frente a 2.500 personas en Caja Mágica, uno de los estadios de tenis donde se juegan las finales ahí en Madrid, y mi madre justo venía de vacaciones a Madrid desde Uruguay. Y justo
venía a este evento que se llama Antídoto, uno de los eventos de desarrollo personal más importantes de habla hispana, y hablé con el camarógrafo y le digo, mira, esa que está sentada allá, esa es mi madre. Cuando yo esté ahí, ¿te animas a filmarla? Que le quiero dedicar la ponencia. Antes de salir, pues estaba todo llorando, que me agarraba la emoción, respiré profundamente, me conecté con la naturaleza, que había un espacio verde, respiré, salí al escenario y le dediqué mi ponencia a todos los latinos y en especial a mi madre. Y esa sensación de, es que me da lo mismo lo que pasa en estos momentos de ponencia. Mi objetivo siempre es ayudar un 1% por lo menos a una persona. Pero tener a mi madre que me vea en un escenario frente a 2.500 personas, que luego de todo lo que viví, poder estar ahí siendo inspiración para otros, no hay nada más sabroso y más bonito en mi vida que... ¡Wow! Se me enchina la piel al escucharte. Me imagino y se me enchina la piel. Y estoy seguro que eso no se siente sabroso, se siente delicioso, hermano. Mano. Así es. Ahora, Rodri, te pregunto, ¿te gusta el picante? Más o menos, no lo llevo muy bien, me pongo a llorar y me pongo rojo, pero bueno, un poquito. Bueno, pues yo tengo aquí un picantómetro en el estudio, hermano, lo voy a poner en más o menos, que del 1 al 10 es 5, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder la ronda picosa. Pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Rodrigo, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? Ir por el síndrome del objeto brillante. Una persona que te guste el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su negocio, con su influencia, con su pasión, hoy en día para Rodri Miranda, ¿quién sería? La persona que me ha movido desde el comienzo y que seguirá en mi corazón para toda la vida, Tony Robbins. Una aplicación o una herramienta en línea que sea de tus favoritas que usas en tu negocio, probablemente recomiendes a tus clientes que hoy quieras asegurarte de compartir con gente de éxito. Si el negocio está por WhatsApp, todo el mundo debería tener esta herramienta. Se llama Web Plus para automatizar mensajes. Buenísima. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? Diversificar ingresos. Es clave. El mejor consejo que has recibido hasta el día de hoy como emprendedor. Nunca parar de tomar acción. Tu hábito de oro. Resignificación mental. Libros o algún libro que te haya impactado que quieras recomendar. El placebo eres tú de Joe Dispenza. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com/audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadelexito.com/audiolibro. Rodri, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Lo que todo el mundo quiere saber, ¿qué hay detrás de esas neuronas de Rodri Miranda? ¿Cómo lo haría él en un evento como este, verdad? Con todo lo que sabe. Dice así, por un momento, Rodri, imagina que pues pasó algo que no podemos controlar y se llevó tu negocio. ¡Fua! ¡Chao, Rodri! ¡Sayonara! ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! ¿Verdad? Pero no se llevó tu experiencia, tu conocimiento, estas conversaciones, lo que sentiste en esa conferencia en particular y todo el criterio y la personalidad que has esculpido alrededor de Rodri Miranda. Con eso en tu haber, en tu mochila y con un lienzo en blanco frente a ti para aplicar todo lo que sabes hoy, tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos que Rodri Miranda haría en los primeros 30 días si emprendes nuevamente hoy. ¿Cómo luciría tu receta? ¿Qué harías diferente? Cuéntanos qué harías en esos 30 días. Bien, seguramente esto moviliza e inspire a mucha gente y basado en mi verdad, que no es la verdad para todos. Creo que lo primero es tener un objetivo SMART. Si no sabes hacia dónde quieres ir, vas a terminar donde no quieres estar. Tener objetivos SMART es algo específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Es clave. Parece algo tan sencillo, pero es tan importante. Esto es lo que hago en todos los procesos de todos mis programas. Define un objetivo. Una vez que tienes claro el objetivo, hacia dónde quieres ir,
Lo siguiente es alinearlo con la mayor fuente de energía que tenemos los seres humanos, y es el propósito. Es el para qué quieres ese objetivo, para qué estás vivo. Yo tengo la creencia de que no estamos en esta vida sobrevivir, estamos en esta vida para algo. Y cuando encontramos ese algo que nos mueve, escribirlo, pegarlo en la pared y empezar a tomar acción hacia ello. La pregunta siguiente es, ¿cómo hago para hacer ese objetivo realidad? ¿Cómo hago para hacer ese propósito realidad? Y ahí, dependiendo del negocio de cada uno, del emprendimiento de cada uno, empiezan las primeras acciones. Esas acciones a veces es, bueno, crearme redes sociales, es contarle a todo el mundo. Ese paso me parece que es clave y así fue como yo comencé en esto. Yo conocí a una persona de nueva, en ese momento la gente me etiquetaba como especialista en creencias limitantes. Le decía, hola, soy especialista en creencias limitantes, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Entonces, le mostraba al mundo lo que hacía y cómo conseguía mis primeros clientes. La gente me recomendaba porque el mundo sabía. Seguramente la gente le quiere contratar. El que está escuchando esto, pero no te contratan porque no te conocen. Muévete, muévete mucho y adopta acción masiva imperfecta. Este principio de AMI, acción masiva imperfecta, toma muchísima acción, muchísima. Equivócate. Al principio no va a ser perfecto. No busques la perfección porque terminarás en parálisis por análisis. Busca la excelencia, un 1% mejor cada día. Filosofía Kaizen. Mientras avanzas y avanzas y avanzas y avanzas, no importa cómo avances, pero avanza. Porque te aseguro que esa bola de nieve llega un momento donde al final cierra los ojos, los abres y llegaron los clientes. Cierra los ojos, los abres y llegado esa empresa constituida que quería, en consecuencia el dinero, en consecuencia el tiempo. Así que sin duda me quedaría con eso, el objetivo, el propósito, la acción masiva e imperfecta y el decirle a todo el mundo lo que haces para que la gente te conozca, todo lo demás es una consecuencia. Me encanta esa receta, gente de éxito. Ahí está la receta completa de Rodri Miranda. Va a estar en las notas del episodio. Puedes retroceder también el audio para volver a escucharla. Mi querido Rodri, estoy seguro que no solamente yo, pues vamos a querer continuar esta conversación contigo, sino también gente de éxito. ¿Cuál es la mejor forma de entrar en tu ecosistema y conectar con Rodri Miranda? Luego una frase de éxito que te guste y nos despedimos. Muy bien. El Instagram, @institutotuesencia, y el Instagram, @RodrigoMirandaEsencia. Será un placer recibir a todas aquellas personas que hayan conectado con esta bonita charla que hicimos junto con Alex. Con respecto a la frase de éxito, hay una frase que me encanta mucho y tiene que ver con Carl Jung, que seguramente esta no te la deben haber dicho, ¿eh? Me la juego. Y dice, si no haces consciente lo inconsciente, el inconsciente gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Qué tal? Me gusta esa. Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, Rodri, hermano, desde aquí, desde la ciudad de Mickey hasta donde estás allá en Tenerife Sur, ¿verdad? Te envío un abrazo de oso, hermano. ¿Tú sabes cómo es el abrazo de oso? Claro que sí. Grandote, con la mejor vibra, la mejor energía. Que no sea la última, será hasta la próxima. Claro que sí, Alex, y toda la gente que nos ha escuchado, muchísimas gracias, que tengan un feliz día para todos. Gracias mil, gente de éxito. Gracias por acompañarnos hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta dinámica, muy entretenida conversación con Rodri Miranda. Y si es así, no lo dejes para mañana. Comparte. Toma acción, como dice Rodri, toma acción masiva hoy. Comparte esta conversación con alguien que pueda necesitarlo, con algún emprendedor, con un buen amigo, con tu socio, con alguien que sea importante para ti, pero sobre todo, gente de éxito, llénate de inspiración los 7 días. Será hasta mañana. Estuvimos contigo, Rodrigo Salvador Miranda, Rodri Miranda, y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispeado, ¿vale? Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita cursodepodcastgratis.com. Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito.